presidente de SENAVE y de alguna forma también estamos con esto iniciando lo que sería la transmisión de la TV SENAVE. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad de acercar al SENAVE a donde queremos que llegue, que es justamente al productor. Ese es nuestro principal objetivo desde que mi administración empezó. Queremos acompañar al productor, hacer que el SENAVE, que es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas, esté al lado del productor, acompañándolo, haciendo su trabajo mucho más productivo, positivo, y que en realidad realce los valores de la agricultura nacional. Y justamente hablando de rescatar y de realzar los valores de nuestra agricultura nacional, estamos muy dedicados al rescate del material genético, ¿no?, de las semillas nacionales, semillas tradicionales que usa la agricultura nacional hace muchos años y que son los que alimentan a nuestro país. Todo el mundo habla de los grandes logros de la agricultura convencional, científica, y que sí, que es muy importante ese desarrollo, pero es un desarrollo que no depende de nosotros, depende mucho de nuestro trabajo, pero son inventos extranjeros. Y no tengo nada en contra de eso, el SENAVE apoya al productor que usa esa tecnología, pero esto otro es nuestro, esto es básicamente autóctono y está adaptado perfectamente a nuestras condiciones climáticas, sociales y agroecológicas. Se identifica mucho al SENAVE actualmente con el rescate de nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía cultural, genética, productiva. ¿Cómo está actualmente esto? Exactamente, justamente lo que iba a decir al continuar era que estamos justamente en esa campaña de recuperar, como el gobierno del presidente Lugo está en el proceso de recuperar la soberanía en el sentido más amplio de la palabra, también nosotros queremos contribuir o necesitamos contribuir con la recuperación de nuestra soberanía productiva, que implica la recuperación de la soberanía genética, de los materiales locales, la recuperación del conocimiento asociado a esos materiales nuestros, y no porque es una cuestión así romántica, una cuestión así nostálgica de tiempos pasados, todo tiempo pasado fue mejor, no, sino que sencillamente esos materiales son los que alimentan a nuestro país, los que nos brindan soberanía productiva, los que nos brindan soberanía alimentaria. Comemos lo que queremos comer porque nos conviene comer, y esos alimentos hacen que nuestro país en su identidad sea un país bien nutrido, sano y apto para producir cualquier cosa. Eso es lo que queremos, a eso queremos llegar. Y yo creo que estamos dando el primer paso, que es el rescate de las semillas. Coincidente con nuestro bicentenario, el SENAVE está preparando una semana completa de rescate de nuestras semillas nativas. Entonces, ¿qué podemos informar de esta buena noticia, de esta preparación? Sí, creo que es en la última semana de mayo y vamos a tener una gran feria donde los diferentes productores, los semilleros, los expertos nacionales en semillas van a hablarnos de sus semillas y van a mostrarnos qué es lo que existe. Existe una gran variedad. En este momento en que el auge del monocultivo de grandes cultivos extensivos está en su apogeo, digamos, nosotros no tenemos que desconocer que ahí en el campo existen cientos o miles inclusive de variedades de diferentes cultivos y cientos de especies que la gente sigue cultivando y que siguen nutriendo a la humanidad.
Y eso es lo que vamos a ver en esta semana, cómo en Paraguay persisten esas variedades muy valiosas, muy adaptadas a nuestro modo de vida, muy nutritivas y que son parte de la estrategia de supervivencia del pueblo paraguayo que son un pilar esencial de su bienestar. Y eso es lo que queremos mostrar al público que no tuvo la oportunidad de aprender de estas cosas anteriormente. Ahora van a tener una experiencia de primera mano con los expertos, que son gente como vos y yo, gente del campo, gente que ha aprendido de sus abuelos, de sus padres o inclusive de sus tatarabuelos. Y en realidad que es un conocimiento tienen un conocimiento sumamente sofisticado de la agricultura, de la genética y de la ecología. Y combinando esos tres grandes campos del conocimiento, producen, mejoran y comparten esas semillas. Y eso es lo que queremos mostrarle al pueblo.